La tertulia que se realizó en la sala de juntas de El Heraldo para tratar el tema del superpuerto contó con la presencia del nuevo director de Cor Magdalena, Augusto García, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, así como demás representantes del sector. En esta, se anunció la creación de una promotora que estudiará la viabilidad del puerto de aguas profundas.